Bueno, pues a nadie se le escapa que han sido 4 años complicados, ¿no? 4 años con una pandemia de por medio. Tuvimos que cerrar el ayuntamiento de un día para otro. Se cerraron los hoteles y hubo una problemática mundial que creo que la superamos con eficiencia, ¿no? Como le digo, el ayuntamiento se cerró de un día para otro. Yo, que también dirijo el área de recursos humanos, pues tuvimos que instaurar el teletrabajo de un día para otro y no fue fácil, pero ahí seguimos y creo que con unos datos muy positivos durante todo el mandato, a pesar de que, como digo, han sido 4 años difíciles. Sí, está claro que hemos hecho historia, ¿no? Hemos hecho historia en la democracia del Puerto de la Cruz. Por primera vez, como dices, un partido político que no sea los tres de siempre ha gobernado la ciudad. Y además, con solo 3 concejales vinimos a gobernar y a cambiar la ciudad con ese compromiso, ¿no? Y los hechos lo pueden decir. Asumimos competencias con mucho peso en la administración, asumimos urbanismo, asumimos industria, asumimos recursos humanos, asumimos salud, empleo, deporte. O sea, que vinimos de verdad a cambiar las cosas, a no hacer una mera transición de 4 años, sino que hemos puesto toda la carne de asador. Y creo que además los resultados también han sido históricos, ¿no? Hemos venido una de nuestras señas de identidad, que era la planificación. Hemos redactado, después de ese 2006 que se declaró bien de interés cultural el casco del municipio, hemos redactado ese plan especial del conjunto histórico con más de 200 inmuebles protegidos, con 476 árboles monumentales. Es también algo que no se había hecho nunca en un plan especial. Hemos catalogado más de 400 de nuestros árboles que ya no se podrán tocar por seña de identidad, por porte. Es algo muy novedoso también. Hemos cambiado por primera vez desde el año 92 el plan general de ordenación. Hemos cambiado 7 zonas del municipio en cuanto a uso. Hemos pasado 7 zonas de usos de oficinas y despachos y oficios tradicionales. Hemos pasado a un sector terciario amplio para que se pueda seguir invirtiendo en esos espacios en la ciudad. Y creo que hemos aprobado con éxito todos los retos a los que nos habíamos enfrentado. Hay retos que mejorar, pero creo que la nota ha sido alta. Hemos hecho un programa, nuestro programa siempre lo hacemos abierto a la ciudadanía, como la propia lista, que pudo registrarse, cualquier persona del municipio pudo registrarse para ser concejal o concejala de la Asamblea Ciudadana Portuense. Eso también es un hecho más democrático, más abierto a la ciudadanía. De ese programa lo hemos ido siguiendo con rotuladores de diferente color, porque es nuestro contrato social con la ciudadanía. Y hemos cumplido, no tenemos un porcentaje, pero la mayoría de las acciones a las que nos hemos comprometido, si no las hemos terminado, al menos las hemos iniciado, ¿no? Y eso dice mucho de nuestro compromiso con lo que al final hemos redactado, no nosotros, sino con la ciudadanía en general, ¿no? Si en la asamblea, vamos a ver si algo nos diferencia, es el equipo. Hay liderazgos, como hay liderazgos naturales, pero es el equipo, la fortaleza, la inteligencia colectiva, el trabajo colectivo. Eso nos diferencia, nos diferencia con mucho de todos los partidos políticos, ese hincapié, esa seña de identidad en el equipo, en la participación ciudadana, en la transparencia y en la planificación. Doy 2 datos más que son relevantes a la hora de afianzar nuestra política. O sea, nosotros las señas de identidad de la Asamblea las hemos introducido en el ayuntamiento. Una seña tan importante como la transparencia para nosotros. Hemos pasado en estos últimos 4 años de un 2,5, un 2,6 de índice de transparencia de ese comisionado que nos evalúa todos los años al ayuntamiento, a un 8,3, o sea, de un suspenso a un notable, casi sobresaliente, en nivel de transparencia. Eso es una seña de identidad de la Asamblea Ciudadana Portuense que hemos introducido en el ayuntamiento. O esa participación con ese proyecto, esa plataforma de participación ciudadana que ya tenemos en marcha en el ayuntamiento online, que está anexada al registro, al padrón municipal, para poder hacer votaciones, consultas a la ciudadanía. O sea, esas señas de identidad las hemos introducido en el municipio, ¿no? En el ayuntamiento, al fin y al cabo. Y eso creo que ese valor del equipo, porque una cosa es una
una lista para ganar votos, que no es nuestro fin último, el de ganar votos o ganar unas elecciones, sino cambiar las cosas. Hay que meterse después en un ayuntamiento, hay que gestionar áreas complejas en momentos también de incertidumbre con este cambio climático que tenemos ya encima, o sea, que no es un futuro, que es el presente, y que tenemos que hacer una política de planificación a medio y largo plazo también importante, o sea, no el pan para hoy, sino el pan para mañana, ¿no? Creemos que es básico, no solo para nosotros, sino para generaciones venideras, ¿no? Sí, además, vuelvo a incidir en la idea, ¿no? Esos tres concejales que asumimos esas concejalías de peso, y de verdad que hemos trabajado en la estructura de la ciudad. Hablaba antes del plan especial, del plan general, pero también en ese plan de asfaltado, que no era nuestro principal objetivo, pero sí que era una demanda social importante el asfaltar las calles de la ciudad. Hemos dado mucha prioridad al asfaltado, mucha prioridad en el presupuesto también. Hemos asfaltado casi 40 calles en este mandato. Creo que no hay ningún mandato donde se hayan asfaltado tantas calles. Punta Brava es un ejemplo, ¿no? El barrio de Punta Brava entero, que me decían los técnicos, bueno, empezamos por tres calles el año que viene. No, las 14 calles las asfaltamos porque hay una necesidad de decenas de años de asfaltar esas calles, ¿no? Pero también con esa valentía, que esa humildad y esa humanidad y esa política de cuidados que tenemos entre nosotros, pero esa valentía de asumir, por ejemplo, desestimar el proyecto del Parque San Francisco, donde estaba planificado hasta ahora, con casi 20 millones de presupuesto, donde el Parque San Francisco no era el parque que se demandaba, no era el inmueble que se demandaba, y además tenía bastantes dificultades técnicas. Hemos hecho estudios geotécnicos para ver esas dificultades, donde peligraba el BIC de la Iglesia San Francisco, y hemos apostado por ese nuevo auditorio en la antigua estación de guaguas, pero con un poco más de presupuesto, pero con dos edificios públicos, con ese auditorio, como digo, con dos edificios comerciales y, lo más importante de todo, ¿no?, una plaza con 900 plazas de aparcamiento. Es decir, hemos apostado valientemente por desestimar un proyecto que empezó con 5 millones y ya iba por 20, es dinero público, que hay que gestionarlo también con solvencia, pero también sabiendo que ese dinero es de la ciudadanía, y hemos apostado directamente por ese desistimiento y apostar por ese proyecto en la nueva estación de guaguas, que va a ser un antes y un después en la ciudad. El remanente, o sea, el dinero que existe en el ayuntamiento, aparte del presupuesto, es fruto de los anteriores gobernantes, pero también nosotros. Hemos seguido con el mismo número de remanente, alrededor de 27 millones de euros. Eso quiere decir que estamos bien económicamente, pero no quiere decir que no tengamos que ser austeros y saber en qué dirigimos nuestro presupuesto, ¿no? Yo estoy empeñado en seguir, por ejemplo, para el presupuesto que todavía no hemos aprobado, que no nos hemos puesto del todo de acuerdo los grupos que estamos gobernando, porque yo estoy haciendo un esfuerzo para tener otro millón de euros, 1.300.000 euros en nuevos asfaltados que están programados ya para este año, 12 proyectos, o sea, 12 proyectos ya aprobados, tangibles, que no son ideas, sino son 12 calles más, como calle Carril, etcétera. Y también en incidir en el presupuesto, en que haya un presupuesto de 700.000 euros para temas de acerado y de accesibilidad, que también hemos empezado en algunos barrios, pero que también necesitamos, ¿no? Y otro aspecto importante por el que hemos luchado en estos 4 años, en estos dos modelos de ciudad, que al final tenemos que ser complementarios en un grupo de gobierno, pero que al fin y al cabo tenemos dos modelos de ciudad, es en la energía solar fotovoltaica, ¿no? Con lo que decía antes, el cambio climático, hemos apostado por instalar energía fotovoltaica en 4 edificios municipales: Colegio Punta Brava, Colegio de San Antonio, Colegio César Manrique y Polideportivo Santa Ella. Esto tiene unos beneficios incalculables en la lucha del cambio climático, reduciendo drásticamente la emisión de CO2, pero también en factura de la luz. Las instalaciones que están en Punta Brava, ambas de ellas están conectadas a 2 estaciones de bombeo de aguas residuales, que bombean aguas y necesitan mucha energía. Pues esa energía ahora se va a canalizar a través de energía solar. Vamos a ahorrar, que se dice pronto, hasta 40.000 euros al año
en factura de la luz, para que lo entendamos todos, ¿no? O sea, que es una apuesta de presente, pero también es una apuesta de futuro. Estamos en un presente boyante, con Canarias llena de turistas, o sea, estamos al 90% en toda Canarias, pero eso no quiere decir que no tengamos que planificar nuestro futuro inmediato y un futuro a medio plazo. No puede ser una palabra vacía de contenido, que cada vez es una palabra más vacía de contenido. Hemos puesto, entre otras cosas, estamos muy preocupados, hemos estado muy preocupados o con mucha voluntad de trabajar también la sensibilización ambiental. Tenemos un programa de Proactivos por la Naturaleza con acciones, hasta 4 acciones mensuales temáticas con un tema que tenga que ver con el cambio climático al mes. Pero además hemos introducido una escuela de sostenibilidad con un premio de Cegitur a Buenas Prácticas Ambientales Europeas, que nos ha sorprendido porque se enteraron por una nota de prensa, y un club de lectura de sostenibilidad. En ese club de lecturas tratábamos, por ejemplo, uno de los últimos libros se titulaba Paradójicamente contra la sostenibilidad, porque es un proyecto, un concepto ya que se está empezando a vaciar, ¿no? Esto hay no solo que creérselo, hay que tener la voluntad de hacer un plan por el clima, como hemos hecho también en este mandato, o hacer un estudio de la influencia del cambio climático en el nivel del mar, qué importante esto para proyectar el futuro, pero hay que también hacer acciones, no solo de palabras, sino hacer acciones como las que digo, he dicho, de fotovoltaica, o recuperar parques naturales como hemos recuperado en La Quintana con ese arbolado, también en la zona de La Vera, y también trabajar con un proyecto en el que tenemos ahora encima de la mesa, con renaturalización de espacios, o sea, con corredores verdes, con sacar toda la fuerza que tiene en este caso y lo beneficioso para el medio ambiente, como son las infraestructuras verdes del municipio. Tenemos un proyecto en esa montaña de la Orca para erradicar especies exóticas, en este caso rabo de gato, y hacerla transitable y tener otro espacio natural verde para disfrutar los visitantes y los propios portuenses, y sin olvidarme de algo muy importante en el medio ambiente, que es la contaminación acústica. Esto no quiere decir que estemos trabajando en no dinamizar el puerto. Tenemos que tener un puerto dinamizado, con ocio, con eventos. No decimos lo contrario, sino que estamos totalmente a favor, y por eso hemos trabajado también a favor de esos eventos, pero tenemos que conciliar también el descanso de los portuenses y las portuenses en el casco del municipio y en todo el municipio. Para eso hemos contratado un mapa del ruido, que nos acaban de entregar ahora mismo, que nos va a decir cuáles son las zonas donde hay más problemática de acústica, de contaminación acústica del municipio. Hemos actuado ya concretamente con algunos locales que hemos tenido desgraciadamente que cerrar porque no respetaban ni siquiera la licencia que tenían, y habían bastantes denuncias de centenares de vecinos, pero ahora estamos trabajando en ese mapa del ruido con un plan de acción, es decir, no solo el ruido del ocio, sino el carga y descarga, los propios servicios municipales, o sea, todo ese ruido que genera una ciudad con ocio como es la del puerto, pues tenemos que trabajar para mediar entre el vecino que quiere y la vecina que quiere descansar, y el vecino y vecina que quiere ocio, que por supuesto son dos elementos importantes de la ciudad que hay que defender, tanto el uno como el otro, ¿no? Cada vez más, y por eso hemos incidido tanto en este club de lectura, en esta escuela de sostenibilidad. Cada vez más la conciencia, por lo menos, es mayor de que este cambio climático está aquí y que hay que trabajarlo y hay que nombrarlo. El otro día en el debate, uno de los debates que tuvimos los 5 candidatos a la alcaldía del puerto, candidata, ninguno, en este caso solo yo, hablamos de cambio climático. O sea, no tenemos que tenerle miedo, o sea, tenemos que trabajar en esa lucha para que las, como digo yo, ¿no?, las futuras generaciones pues puedan también tener un futuro, al menos un presente como el que tenemos nosotros, ¿no? Ya casi que nosotros estamos salvados, entre comillas, pero tenemos que proteger a los que nos preceden, ¿no? Una lista. Nosotros, como dije antes, no venimos solo a ganar votos, o sea, que tenemos que gobernar pero ese no es el fin último y no debe ser el fin último de la política. Nosotros, desde un equipo con política de cuidados entre nosotros, valoramos muchísimo desde el 1 hasta el 21 de la lista. En este caso, pues repetimos los 3 primeros, es decir, yo, la número 2, María Jesús Hernández, y el número 3, Alberto Cabo. Por eso mismo, porque nuestro equipo ha funcionado y ha funcionado con resultados. Estamos hablando que los datos de empleo por primera vez en 15 años bajan de 3.000 desempleados en el municipio. Hemos hecho planes de empleo, hasta 3 millones de euros en subvenciones para gestionar planes de empleo que han dado
trabajo. Es verdad que un trabajo puntual a 400 portuenses, ¿no? Y hemos trabajado también en ese sector de población universitaria que acabe su carrera y que hemos dado también posibilidad de trabajar como primera experiencia de empleo en el ayuntamiento. Y el número 3, pues nuestro número 3 sigue siendo Alberto Cabo. O sea, no encuentro una palabra que sea negativa de su gestión. Él dice que no es un político, yo le digo que sí, es un político. Él dice que es un gestor, yo digo muy bien por un gestor, pero tienes que tomar decisiones, y las decisiones y la acción que ha hecho pues ha sido maravillosa con esas subvenciones que ha dado. Esta última, tenemos un escollo ahí en la intervención municipal, pero lo vamos a salvar porque ha dado todas las subvenciones municipales que históricamente pues no se daban año por año, ni siquiera las de cultura se han podido dar. Pues ahí está la persistencia o la perseverancia de nuestro concejal Alberto Cabo. Y con ese granito que nos ha quedado del césped del Peñón, que ya por fin tenemos fecha para en poco más de 10 días pues empezar las obras, después de que la empresa se disolviera, tuvimos problemas con esa contratación, llevamos 2 años con ese contrato, y por fin también por ese ímpetu, por esas ganas de trabajar y de tener ese césped nuevo del Peñón después de casi 20 años, pues parece que lo vamos a conseguir, incluso dentro del mandato, y no puedo estar más contento y más orgulloso de esa gestión, pero también de esa humanidad de esos compañeros y compañeras. Y después se viene gente nueva que se ha registrado en una página que ni siquiera conocíamos, pero que quieren hacer política. En el número 6, Oliver, un pedagogo de 24 años que con una solvencia, con un saber estar, con unas ganas de cambiar cosas, con un conocimiento del puerto que nos deja maravillados, y que son gente que entra. Y además es curioso porque en los debates o cuando vamos a exponer nuestro programa, nosotros rendimos cuenta de nuestras acciones, ¿no? Pero vienen ellos por detrás y dicen, sí, todo está bien, o sea, han hecho muchas cosas, pero queda esto, hay retos por ahí, hay un reto de vivienda importante en el municipio, hay un reto de movilidad, o sea, tenemos muchos retos que afrontar, y para eso hace falta una lista con solvencia. Tenemos también, por ejemplo, Benedicta, la directora del Colegio Alemán durante 40 años en el municipio, ¿no? Con esos 40 años de gestión de un colegio, en este caso privado para la comunidad alemana, pero que tiene detrás esa gestión, ¿no? Y bueno, estoy súper contento de tener gente de todos los barrios, con mucha solvencia, mucho currículum, mucha experiencia laboral, y es al final lo que me decía el otro día un policía en la calle: David, no solo hagan lista para que sean personas populares y conocidas, sino que sean personas que después tengan que gestionar un ayuntamiento y sepan gestionar un ayuntamiento, que no es nada fácil. Hay que tener tiempo, dedicación, pero también hay que tener capacidad de gestión, ¿no? Y una experiencia vital y laboral que te haga gestionar con solvencia los problemas del día a día y los retos del futuro, ¿no? Hombre, el pacto natural de nosotros es con el Partido Socialista, no cabe duda. Es verdad que tenemos muchas cosas en común, pero tenemos muchas cosas que nos diferencian. Quizás eso pueda ser bueno porque se complementa, ¿no? Se complementa esa visión de ciudad más de presente y esa visión nuestra no solo de presente, sino también más de preocuparnos por esa planificación de futuro, pero está claro que es el pacto natural. Es verdad que ya por primera... Es un pacto cómodo, ¿no? Sí, claro, ha sido un pacto cómodo, pero ha sido un pacto también con muchas complicaciones que hemos resuelto, pues donde se tienen que resolver las cosas, ¿no? Pues entre personas y siempre con el bien a la ciudadanía por delante, ¿no? Pero sí que han habido discrepancias pequeñas, discrepancias no tan pequeñas en cuanto a la manera de comunicar que tiene el ayuntamiento, las competencias que nosotros asumimos y que queremos seguir asumiendo y que queremos seguir incluso ampliando, porque estamos empeñados en no solo hacer un puerto mejor hoy, sino hacer un puerto mejor para los próximos años. Y fruto de ello, no me quiero ir sin este proyecto también, esta agenda urbana española que firmamos con el Ministerio. Precisamente fui a Madrid hace algunos meses a firmar con la ministra de Agenda Urbana, Transportes y Movilidad ese proyecto piloto con 120 municipios de toda España, en Canarias solo, Candelaria y nosotros, para ser proyecto piloto del Ministerio con esa agenda urbana que nos va a hacer que cumplamos un plan de acción hasta el año 2030 que
ojo al dato porque es importante que hemos firmado los cuatro partidos políticos. Una de las últimas comisiones, pues dejamos por escrito que todos vamos a ir de la mano en ese plan de acción de 2030, esa agenda urbana española de desarrollo urbano sostenible. Eso me parece, si no el logro del mandato, un éxito, porque esté yo o no esté yo, pues hemos incentivado ese camino de ir todas las manos, de ir de la mano todos juntos para el futuro de la ciudad, que creo que es lo más importante de todo. Mi mensaje es volver un poquito a incidir en lo mismo. Hemos hecho muchísimas cosas, las he enumerado una por una, casi todas las que hemos hecho hasta ahora, pero hay muchos retos por hacer que para conseguir esos retos, hablo de retos del derecho a la vivienda, hablo de los retos de la vivienda vacacional, que con el plan especial también estamos poniéndole coto, hablo de los retos de la movilidad, hablo de los retos del modelo turístico sostenible que necesita la ciudad. No podemos morir de éxito, tenemos que seguir trabajando en un modelo sostenible, y para eso es imprescindible que esté la humanidad, que esté el trabajo en equipo, esté esa política de cuidados y esa efectividad que ha mostrado la Asamblea Ciudadana Portuense en estos últimos 4 años.